Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos a mi canal. Amigas y amigos, el día de hoy vamos a tejer paso a paso un hermoso patrón con este color de hilo. Es hilo de algodón de 4 hebras. El ganchillo que voy a utilizar es de este número 2.00 milímetros. Bien, amigas y amigos, estos puntos lo pueden aplicar en cualquier proyecto que ustedes gusten realizar. Como siempre, vamos a hacer nuestro video tutorial paso a paso. Bien, empezamos, ya acerqué la cámara, vamos a hacer un nudo de inicio. Empezamos, vamos a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí tenemos 16 cadenas. Vamos a completar a 24 cadenas. Ya volvemos. Continuamos. Aquí tengo en total 24 cadenas. 24 cadenas. Vamos a aumentar dos cadenas más. Tenemos 24 más 2. 1, 2. Es múltiplo de 8 más 2. Múltiplo de 8 más 2. y vamos a tomar la asada. Y 1, 2, 3. 4, 5. En la cadena número 5 vamos a elevar punto alto. Lazada en la siguiente cadena, otro punto alto. Otro punto alto. En cada cadena vamos a hacer puntos altos. De esta forma. Estos puntos altos vamos a completar hasta la cadena número 1. Vamos a avanzar y volvemos. Bien, continuamos. Ya completé todo puntos altos. Puntos altos. Para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena, volteamos nuestro tejido, en el mismo lugar donde hemos elevado la cadena, vamos a hacer un punto bajo. Y así esta vuelta vamos a realizar todo puntos bajos. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo, todo puntos bajos. Esto mismo vamos a completar hasta aquí, todo puntos bajos. Ya volvemos, continuamos, ya completé todo puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Volteamos nuestro tejido de esta forma y vamos a tomar 1, 2 lazadas. 1, 2. Vamos a elevar punto alto. Punto alto, doble lazada, 1, 2. Otro punto alto, doble lazada, 1, 2. Otro punto alto. En total tenemos cuatro puntos altos. 1, 2, 3, 4. Separamos con una cadena. Vamos a tomar nuevamente. 1, 2 lazadas. 1, 2. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Miren. 1, 2, 3, 4. En la número 4 vamos a elevar puntos altos con doble lazada sin terminar. Nos quedamos ahí nuevamente dos lazadas uno dos en el mismo lugar pasamos uno pasamos dos veces nos quedamos ahí dos lazadas en el mismo lugar pasamos uno pasamos dos veces miren uno dos tres cuatro tomamos lazada pasamos todo junto en uno solo y realizamos uno 2, 3, 4 cadenas. Doble lazada. 1, 2. Nuevamente en el mismo lugar. 1. Pasamos dos veces. Nos quedamos. Doble lazada en el mismo lugar. Pasamos 1. Pasamos dos veces. Doble lazada en el mismo lugar. Pasamos uno, pasamos dos veces. Miren. Uno, dos, tres. Tomamos la sada, pasamos todo junto. Uno, dos, tres. Cuatro cadenas de separación. Y así nos va a ir quedando. Tenemos aquí uno, dos. Miren. Estos pétalos. Cuatro cadenas. Doble la nuevamente en el mismo lugar. Pasamos uno, pasamos dos veces. Doble lazada en el mismo lugar. Pasamos uno, pasamos dos veces. Doble lazada. Y repetimos lo mismo. Pasamos uno, pasamos dos veces. Nos quedamos uno, dos, tres. Son cuatro en total. Pasamos todo junto y ajustamos. Y aquí tenemos nuestro motivo. ¿Bien? Queda muy bonito nuevamente doble lazada doble lazada y vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 en la número 8 vamos a repetir pasamos 1 pasamos dos veces doble lazada en el mismo lugar 1 dos veces pasamos doble lazada, Pasamos uno, pasamos dos veces. Uno, dos, tres. Pasamos todo junto. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Esto de aquí vamos a repetir aquí. Todo este motivo. Cuatro cadenas, doble lazada. En el mismo lugar. Pasamos uno, pasamos dos veces. Doble lazada. Esta forma tenemos 1, 2, 3, pasamos todo junto y una cadena. Ya tenemos 1, 2, tenemos una cadena, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada nuevamente en el mismo lugar. Repetimos el último pétalo, pasamos, pasamos, doble lazada, pasamos pasamos doble lazada uno dos tres tomamos lazada pasamos todo junto y una cadena y ya tenemos todo este motivo ya completamos estos son los motivos que vamos a aplicar a nuestro tejido queda muy bonito y vamos a cerrar con cuatro puntos altos una cadena doble lazada 1, 2, 3, 4. En la número 4, punto alto con doble lazada. Doble lazada. 1, 2, pasamos. 2 puntos altos, 2 lazadas. Tenemos 3, doble lazada. 4 puntos altos. 4 y 4. Continuamos. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 1 2 3 4 cadenas. Volteamos nuestro tejido, tenemos doble lazada, 1 2. Vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Dos puntos altos, doble lazada. Otro punto alto. El punto alto número 4 lo vamos a hacer con cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Sobre este punto alto, miren, punto deslizado. Vamos a hacer puntos bajos. Sobre este motivo, y sobre este motivo vamos a hacer un punto bajo. En este espacio sobre las cadenas vamos a hacer 1 2 3 4 puntos bajos. Separamos con 1 2 cadenas, pasamos al siguiente espacio y repetimos lo mismo. 1 2 3, 4 puntos bajos. Pasamos de frente a este espacio. Miren, de aquí nos saltamos a este espacio y repetimos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Se va a repetir. 1 2 cadenas pasamos aquí y repetimos 1 2 3 4 puntos bajos sobre este motivo punto bajo y vamos a repetir los cuatro puntos altos nos deslizamos sobre este punto alto punto deslizado y subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas doble lazada sobre el siguiente punto alto punto alto ya tenemos 2 doble lazada siguiente punto alto punto alto doble lazada sobre el último punto alto. Punto alto y cerramos. De esta forma. 4 puntos altos y 4 puntos altos. ¿Bien? 1 2 3 4 y 1 2 3 4. Bien, para la siguiente vuelta Subimos con una cadena, volteamos nuestro tejido, en el mismo lugar donde hemos realizado la cadena, aquí mismo repetimos punto bajo, sobre el siguiente punto alto, punto bajo, sobre el siguiente, punto bajo, sobre este punto alto, punto bajo. Puntos bajos sobre los puntos altos de esta forma en esta vuelta. Vamos a repetir esto de aquí. Esto de aquí vamos a repetir aquí. Miren, entonces separamos con una cadena doble lazada. Pasamos aquí. Aquí tenemos dos cadenas de separación, y vamos a repetir todo esto. Se va a repetir aquí hacemos uno dos puntos pasamos dos lazadas disculpen. pasamos uno pasamos dos veces doble lazada en el mismo lugar pasamos uno pasamos dos veces y ya tenemos uno dos tres pasamos todo junto uno solo uno dos tres cuatro cadenas este motivo se va a repetir aquí. ya tenemos uno, doble lazada en el mismo lugar. 1 pasamos dos veces, doble lazada, 1 pasamos dos veces, doble lazada, 1 dos veces 1 2 3, 4 pasamos todo junto, pasamos 1 2 3 4 cadenas de esta forma está repitiendo doble lazada en el mismo lugar Vamos 1 pasamos dos veces doble lazada pasamos 1 pasamos dos veces doble lazada 1 y 2 de esta forma. Pasamos todo junto y ajustamos. Miren, todo esto lo hemos repetido aquí. Nuevamente, doble lazada. Todo esto vamos a realizar aquí. Pasamos a este espacio y repetimos lo mismo. Pasamos uno, doble lazada. Pasamos dos veces, doble lazada. Pasamos uno, pasamos dos veces, así, uno, dos, tres, pasamos todo junto, uno, dos, tres, cuatro cadenas, doble lazada, pasamos uno, dos veces, doble lazada, pasamos uno, pasamos dos veces, doble lazada. Como verán, esto ya se está repitiendo pasamos todo junto 1 2 3 4 cadenas esto de aquí se repite doble lazada repetimos 1 pasamos dos veces doble lazada doble lazada Pasamos todo junto y cerramos con una cadena. Así, amigas y amigos, miren. Esto se repite, esto se repite. Y aquí, nuevamente, sobre el primer punto alto con cadenas, vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo en la siguiente. Punto bajo en la siguiente. Punto bajo. En el último punto bajo, cuatro puntos bajos. Cerramos. Lo mismo que hemos hecho aquí. Cuatro puntos bajos, cuatro puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer estos puntos bajos, esto de aquí. Entonces vamos a subir con 1, 2, 3, cuatro cadenas, cuatro cadenas. Vamos a repetir lo que hemos hecho aquí. Esto de aquí se va a repetir. 4, doble lazada. Punto alto. 2, doble lazada. 3 puntos altos. Y el número 4 lo hacemos con 1, 2, 3, 4 cadenas. Sobre este punto alto. Punto alto. Deslizado. Es la número 4. Miren. 1, 2, 3, 4. Todo esto se repite aquí. Esta forma, bien. Sobre este motivo, sobre este motivo, vamos a hacer punto bajo. Sobre estas cadenas vamos a repetir. Esto de aquí, puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. 1, 2 cadenas. Pasamos al siguiente espacio en las cadenas. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. De esta forma pasamos de frente aquí, nos saltamos a este espacio y realizamos un punto bajo, dos, tres y cuatro puntos bajos, uno, dos cadenas. Pasamos aquí, uno, dos, tres, cuatro puntos bajos sobre este motivo. Punto bajo, sobre el punto alto, punto deslizado y vamos a repetir esto de aquí. Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada, punto alto, 2, doble lazada. 3 doble lazada. 4 de esta forma. Bien, amigas y amigos. Como pueden apreciar, todo este motivo yo lo hemos repetido aquí. Todo esto. Como pueden ver, esto de aquí se ha repetido. Esto de aquí lo acabamos de repetir. Miren, aquí. Y también los puntos altos se repiten. A lo largo del proyecto ya se va a ir repitiendo lo mismo. Vamos a avanzar una vuelta más para ver cómo vamos a hacer. Sobre estos cuatro puntos altos realizamos una cadena, volteamos nuestro tejido en el mismo lugar de la cadena, punto bajo. Vamos a hacer cuatro puntos bajos, vamos a hacer dos, tres. y 4 así estos puntos altos son estos de aquí y estos puntos bajos se repite aquí separamos con una cadena doble lazada repetimos aquí todo este motivo pasamos uno pasamos dos veces pasamos uno pasamos dos veces ya tenemos 1, 2, 3, pasamos todo junto, 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada nuevamente en el mismo lugar, 1, 2, doble lazada, 1 y 2, doble lazada, 1 y 2, de esta forma, pasamos todo junto, 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada. Pasamos uno, pasamos dos. Y así. ¿ok? Doble lazada Esto ya se está repitiendo lo mismo. Pasamos todo junto. Una cadena, ajustamos. Así. Miren amigas y amigos. Todo esto se repite. Todo esto está repitiendo. Todo esto vamos a repetir aquí y vamos a finalizar con puntos bajos. Ya volvemos. Bien, continuamos. Ya avanzamos este motivo. Y para cerrar va a ser lo mismo con puntos bajos. Sobre los cuatro puntos altos, puntos bajos. Entonces, miren, al realizar este motivo se finaliza en puntos bajos. Tenemos sobre primer punto alto, punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo, en total vamos a hacer tres. En el último, cuatro cuatro puntos bajos para cerrar, bien, amigas y amigos. Miren, así nos queda: queda muy bonito este patrón. Así se ve por el lado revés, pero esta es la cara del tejido. Muy bonito, lo pueden aplicar en cualquier proyecto que ustedes gusten realizar. Les voy a mostrar otro tejido mucho más grande. Bien, amigas y amigos. Aquí les tengo una muestra mucho más grande donde se pueden apreciar los puntos que hemos realizado. Queda muy bonito como pueden ver. Lo pueden aplicar en cualquier proyecto que ustedes guste realizar. Si les gustó este video, como siempre les pido que me regalen un like, compartanlo, dejen sus comentarios. También los invito a suscribirse a mi canal, a las amigas y amigos que aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y nos estaremos reencontrando en nuestro próximo video tutorial. Muchísimas gracias.